Hoy escucharemos una nota de estrategia. En el trabajo que se realiza con las personas dentro del espectro autista, hay una serie de estrategias que se les enseñan para regularse en sus tiempos de crisis. Pero si las tratamos de implementar en el momento de la dificultad, estas no nos van a funcionar, pues tienen que ser practicadas cuando están tranquilos para que ellos aprendan a utilizarlas en sus momentos críticos. Lo mismo sucede con nuestras vidas. Necesitamos aprender en tiempos tranquilos. Dios dice en su palabra, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Dios siempre habla en el buen tiempo, antes de la prueba. Entonces necesitamos aprender algunas cosas que serán esas estrategias que nos ayudarán a no reaccionar ante las situaciones de dificultad, sino a responder de la manera correcta, de acuerdo a la palabra de Dios. Una de ellas es aprender a desarrollar nuestro oído para escuchar la voz de Dios. Y la voz de Dios está en su palabra. Cuando leemos la Biblia bajo la guianza del Espíritu Santo, Dios hablará a nuestro corazón. También es muy importante que nos ejercitemos en la oración, pues la oración no consiste tanto en nuestras palabras, sino en escuchar lo que Dios nos tiene que decir. Y esto nos llevará a desarrollar nuestra confianza en Dios. El salmista David decía, confío en ti, mi Dios, y alabo tu palabra. Pues cuando escuchamos a Dios, nuestro corazón se llena de seguridad. Sus promesas son suficientes para fortalecer nuestra fe y nos ejercitamos en la paciencia, sabiendo que Dios nos va a responder en el momento indicado. La Biblia dice, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. ¿Has conocido personas que aunque estén atravesando momentos difíciles, muy críticos, ellos se ven tan tranquilos y saben tomar buenas decisiones en medio de su dificultad? En la Biblia tenemos varios pasajes que nos muestran personas con estas características. Uno de los más conocidos es cuando David sabe cómo responder ante la situación de amenaza de Goliat contra su pueblo. David le contestó, «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti». En el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, David había conocido a Dios en sus tiempos de quietud. Seamos de los que aprenden en el buen tiempo, ejercitados para responder de la manera correcta en el tiempo de la adversidad.